gimnasio se hizo con la idea de perpetuar la vida de Román. Y queríamos extender el gimnasio hasta allá, pero extenderlo para allá atrás. La delegación, el alcalde nos dijo que no. No, que no tirábamos los árboles. Supuestamente las delegaciones son para ayudar, ¿no? Pero se dedican a chingar. Pues, por un lado estuvo bien, porque los arbolitos están bien. Ahí se conservan. Ahí hay una veladora siempre, siempre prendida. Para Gilberto Román. Oiga, cuando ve este cuadrilátero, ¿qué recuerdos, ¿verdad? ¿Cuántos cabrones no se han trepado ahí? Pues es que desde la inauguración de este gimnasio, que está hecho con el esfuerzo de muchos años, y que llegó un loco aquí que me daba una gran cantidad de dinero por él, con el nombre, quería el nombre. El nombre. No, no. Y mi madre. Por supuesto que le dijimos que no. Nacho, ¿cuánto tiempo pasa usted aquí en el gimnasio? Puta, llega antes de las 8. Sí, llego yo primero con mis ayudantes. Sí. Por eso el otro ayudante que teníamos aquí lo corrimos porque estaba, ya se había acostumbrado a llegar a las 11 de la mañana. No, pues que era presidente el cabrón, ¿o qué? Y no trabajaba, se iba. Entonces, decididamente, cambiamos el horario por el COVID y ¿cómo se llama? El alcalde nos permitió trabajar determinado tiempo. Qué cosa. Oiga, no puedo dejar de preguntar lo siguiente. Y aquí nos está viendo en la cámara. Juan Manuel Dinamita Márquez se le fue a la pinche yugular. A Canelo dice, no lo reconozco, no están en los mejores peleadores de México. Se le fue durísimo el Dinamita al Canelo. Y luego el Terrible se le fue durísimo al Dinamita diciéndole que era un resentido y la chica. La verdad que estuvo fuerte, pero ¿qué opina de la polémica que se ha dado? Pues yo me doy cuenta que, por ejemplo, Morales tiene un gran resentimiento con Juan porque en la primera etapa de él lo protegía mucho don José Sulaimán y su promotor y no le permitieron pelear con Juan. Y cuando Juan estaba en gran nivel, le pedían una pelea con él y Juan se la negó. Entonces es lógico que haya entre todos los peleadores a veces hay pleitos y hay diferencias. Claro, siempre habrá, ¿no? Yo creo que no haciéndoles caso de lo que hablan y lo que dicen, está mejor. Oiga, pero a ver, la realidad de por qué no se dio Juan Manuel con Terrible, ¿cuál es su lado, su opinión? El problema es que Juan estuvo tiempo como retador oficial y don José, al otro día de que nos prometió que iban a hacer la pelea, puso a ir con el con un muchachito de Fort Worth, Texas, que era campeón mundial y era bastante buen boxeador. Anunciaron la pelea y a este lo dejaron chislando en la loma. Pues por eso no se vio. La intervención de don José y de Fernando Beltrán. Oiga, es un negocio y hay que respetarlo. No, y hay que respetarlo, son decisiones. Pero, y el tema de Juan Manuel Dinamita Márquez, que no reconoce a Canelo entre los grandes peleadores mexicanos, ¿qué opina usted? Pues es que es la opinión de Juan, que no reconoce, ¿qué es lo que no reconoce? Dice que no está entre los mejores peleadores de México. Tal vez porque todo mundo defiende que la columna vertebral del boxeo mexicano está sobre los peleadores mexicanos y el Canelo es uno más de los mexicanos. Dos chingones en el cuadrilátero, platíquenos de este chamaco, por favor. Uno
este es el campeón gallo de la FECARBOX. Es un cachito que lleva solamente una pelea perdida. 16 o 17 peleas ganadas. Es un gran talento del boxeo. Es de la ciudad de Oaxaca. Ajá. Y el otro muchacho es de Tlaxcala y es el campeón mundial de la WBF, una organización desconocida aquí, pero en Europa que funciona. Sí, tiene su reconocimiento. Además, por ahí hay varios prospectos, ¿no? Que veo que está hasta la madre del gimnasio y con mucho prospecto. ¿Quién más anda por aquí de los chingones? Hay algunos peleadores que son extranjeros. Este, por ejemplo, es de brasileño. Ajá. Otro brasileño que anda por ahí. Sí. Este que es africano. Africano. Este, el novatito ese que le digo que es un pinche peleadorazo, es este. Este está aquí. Este está aquí. Oiga, el semillero está cabrón, veo que está hasta la madre, pero repleto de talento. Chavos que vienen muy, muy fuertes, ¿no? Sí, casi todos son peleadores de gran nivel. Además con el estilo chingón del boxeo romance, ¿no? El clásico estilo del boxeo de romance. Clásico estilo.